www.achiras.net.es, el portal de Girón. Me criticaban siempre que hacemos estudios, pero los estudios son la primera carta de presentación. Cuando recién iniciamos la gestión, logramos hacer una primera stock de estudios. Por ejemplo, se hicieron los estudios de Santa Bailanita, de Aruyuma, de Rumiloma, de Lenta, y hay otros estudios también que se han ido buscando, y créanme, han sido 4 y pico de años, unos días más de gestión con el Banco del Estado. Al fin hemos logrado ya el valor de 993.910, que más lo que pone el municipio suman a $1.101.920, que costará estos dos sistemas completos, que son de Lenta, es con lagunas, el de Rumiloma y Aruyuma también tiene sus lagunas, y el de Santa Marianita es especial porque toda la comunidad de Santa Marianita se une al sistema integrado que ya tiene la municipalidad. Viene por la vía nueva y por la vía vieja. Parece que se tiene que hacer en todos estos proyectos, van a romper en 2 o 3 lugares la vía principal Machala, ¿no? Todo eso hay que correr, y entiendo que todo eso está dentro del presupuesto, pero como digo, esta es una noticia de salud para nuestra gente. En este sentido, para mí es una noticia importantísima, son sobre las 500 familias que van a tener esta posibilidad de limpieza, de aseo, de por fin evacuar las aguas servidas, lo cual va a permitir que las comunidades, las zonas mismas ya no estén proclives a que las aguas afecten los deslizamientos. Esto me alegra mucho, y justo en Navidad, ¿no?, se han venido haciendo las gestiones. Ahora, el día de mañana o hoy, nos darán la certificación. Estarán aquí los personales del Banco del Estado y el Consejo aprobará todo este detalle. Eso suman más o menos 15 kilómetros de alcantarillado que recibe Girón en estas comunidades. ¿En qué condiciones es el crédito que se ha otorgado? Creo que es de entre 10 a 12 años de pago, ¿no? Entonces, es también, antes solamente era para 6 años, hoy se ha ampliado el Estado con el presidente Lenín Moreno, ha permitido que sean de 10 a 12 años más o menos del pago. Bueno, en estas horas tenemos que definir simplemente ya para que el municipio empiece a hacer los términos de referencia, que son ya preparaciones contractuales para lanzar a compras públicas, y luego todo lo que viene, ese dilema en las compras públicas, y finalmente tendremos los ofertantes y se asignará a las personas, y luego viene los primeros desembolsos y arrancar, ¿no? En este sentido, bueno, nos quedan unos 2 meses a lo mucho de gestión, más bien ya son internas municipales para arrancar la obra, ¿sí?